En este ejemplo que vamos a ver ahora, vamos realmente a ver poca cosa nueva. Simplemente, a partir de aquí, de lo que hemos visto ya, pues se puede complicar todo inmensamente, como entenderéis, ¿no? Entonces, vamos a ver una idea, por ejemplo, de cómo hacer un pequeño efecto de aparecer y desaparecer con una animación. Aparece y desaparece un texto y, bueno, pues cuando queramos, por ejemplo, con la pulsación de un clic, pues va a desaparecer del todo, ¿vale? Es un poco como la presentación de un juego, cuando aparece la primera pantalla inicial y vemos que va parpadeando un texto y haces un clic y ya comienza el juego, algo así sería la idea, ¿vale? Entonces, bueno, creamos lo primero de todo un UI text juego del momento. Vamos a ponerle un color que se vea. Y un tamaño de texto grande. Bueno, para ejecutar, pues ya lo vemos ahí, juego del momento. Y gracias a que hemos aumentado el tamaño, como decía Sergio. Vale, más cosas. Volvemos aquí. Lo que vamos a hacer va a ser crear una animación para este texto. Entonces, con el texto seleccionado, le voy a dar aquí a crear. Creo una carpeta animaciones. Y dentro, texto animado. Vale. Fijaros que aquí tenemos una propiedad en el inspector que tienen todos los GainObjects, tienen todos los objetos, que básicamente es activar y desactivar este texto, ¿vale? Este texto que es un GainObject como cualquier otro, ¿de acuerdo? Entonces, sí, me faltaba añadir la propiedad esta de TextEnable, aquí en AddProperty, Text, vienen diferentes propiedades, pues una era la de Enable. En ese momento ya, aquí en el medio, al texto le podemos dar que tenga pues eso, otro valor. Tenemos botón derecho añadir key y aquí va a tener el valor de false. ¿Vale? Entonces, en este punto inicial de la animación tiene el valor true, en este tiene el valor false y en este vuelve a tener true. Entonces, básicamente lo que hemos conseguido con eso es un parpadeo. Vamos a probarlo. Bueno, eso sí, habría que darle que haga un loop de la animación. Así que está puesto ya, el texto animado tiene un loop time. Vale, ese es el efecto que estábamos buscando con esa animación, que ya está agregada, el objeto animado está agregado al texto porque lo creamos con el texto seleccionado. Ahora lo que queríamos básicamente es cuando hagas un clic que desaparezca este título animado que estamos haciendo y bueno, pues en teoría ya continúe el juego normalmente. Para ello vamos a crear un objeto vacío GainObject que como en otra ocasión ya hemos hecho sería una especie
este Game Controller, el controlador de juego, sobre el que vamos a crear un código, un script. Controlador lo llamamos y lo editamos. Bien. No me voy a complicar, voy a crear un objeto público que será el GainObject. Un objeto público GainObject genérico que será el texto, lo voy a asociar al texto. El código lo tenemos que asociar al game controller este. Ahí. Eso es. Y entonces ya tenemos este texto aquí como variable pública. Ese texto como variable pública lo voy a arrastrar y soltar. Lo he pillado. Sobre este objeto en control he añadido en este caso el canvas al script. Simplemente con eso ya tenemos aquí en el atributo texto, que es de tipo GainObject, la referencia a ese objeto del juego. Vamos a meter aquí un if input GetKey, por ejemplo, KeyCode, por ejemplo, espacio. Entonces, este texto setActivePulse. Todos los componentes tienen la propiedad de activar o desactivar. Entonces, este canvas sucede lo mismo. Cuando inicializamos el juego, al pulsar la tecla espacio, finalizará la visualización del texto que está parpadeando. Vale, lo tenemos, está parpadeando. Entonces, con la ventana de game activa, le doy al espacio y desaparece ya ese objeto. Fijaros que aquí, según está en ejecución, porque el objeto sigue en ejecución, ¿vale? Aquí se coloca en un gris claro, dando a entender pues exactamente eso, que está desactivado. Que yo podría incluso volverlo a activar en tiempo de ejecución desde Unity, ¿eh? Ya sabéis que se puede jugar con ese tipo de cosas. No se va a cambiar siempre y cuando esté en ejecución. O sea que puedo ir moviendo a mi antojo esto.